Cansado de lives de 2 horas? Conheça meu curso Espanhol 21. Aprenda em 21 dias. Quer conhecer mais do curso? Clique no link da descrição. Muy bien, antes de empezar, recuerda que es importantísimo que tengas tu cuaderno a la mano para que puedas anotar todas estas frases. Sin más demora, empecemos. Frase número 1. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están sus pais? Repítelo. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus padres? Próxima frase. Mi cuñado se llama José. O mi cuñado se llama José. Mi cuñado se llama José. Mi cuñado se llama José. Una vez más, mi cuñado se llama José. Número 3. Mi ahijada se llama Leticia, que sería mi afiliada, se llama Leticia. Mi ahijada se llama Leticia. Mi ahijada se llama Leticia. Una vez más, mi ahijada se llama Leticia. Próxima frase. Ellos están conversando. Ellos están conversando. Cuidado con la pronunciación. Ellos están conversando. Ellos están conversando. Ellos están conversando. Otra vez, ellos están conversando. Próxima frase. Carlos y Andrea están viniendo. Sería, o Carlos y Andrea están vindo. Vindo es viniendo. Cuidado con eso, ¿eh? A ver, Carlos y Andrea están viniendo. Carlos y Andrea están viniendo. Carlos y Andrea están viniendo. Otra vez, Carlos y Andrea están viniendo. Excelente. Continuamos. ¿Qué pasó ayer? Sería, ¿qué aconteció ontem? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Una vez más, ¿qué pasó ayer? Excelente. Continuamos. ¿Qué pasó en la reunión? ¿O qué aconteció en la reunión? ¿Qué pasó 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 en la reunión? Excelente. Mi cuñado trabaja en el banco. Sería, mi cuñado trabaja en el banco. Mi cuñado trabaja en el banco. En él significa no, no banco. Mi cuñado trabaja en el 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 banco. Muy bien, continuamos. Mi hermana trabaja en ese edificio. Sería, miña hermana trabaja en ese prédio. Mi hermana
trabaja en ese edificio. Mi hermana trabaja en ese edificio. Mi hermana trabaja en ese edificio. Mi hermana trabaja en ese edificio. Mi hermana trabaja en ese edificio. Perfecto. Continuamos. Tengo mucha sed. Estoy con mucha sed. A ver, tengo mucha sed. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed. Repítelo otra vez. Tengo mucha sed. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos una pregunta. ¿A qué hora vamos a almorzar? ¿Qué sería? ¿A qué hora vamos a almorzar? Es ¿a qué hora vamos a almorzar? Repítelo. ¿A qué hora vamos a almorzar? 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 Una vez más. ¿A qué hora vamos a almorzar? Muy bien. Próxima frase, no tengo hambre. No estoy con fome. No tengo hambre. Repítelo, no tengo hambre. No tengo hambre. Una vez más, no tengo hambre. Muy bien. Continuamos. Ayer no fui a trabajar. Sería, ontem no fui a trabajar. A ver, ayer no fui a trabajar. 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 Próxima frase. Ayer no fui a la reunión. Ayer no fui a la reunión. Ontem uno fue a la reunión. Ayer no fui a la reunión. Una vez más. Ayer no fui a la reunión. Perfecto. Vamos a la próxima. Ellos van a cenar con nosotros. ¿Qué sería? Ellos van a jantar conosco. Ellos van a jantar con a gente. Repite. Ellos van a cenar con nosotros. 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 Muy bien. Si você quer realmente falar espanhol, você precisa de duas coisas. Primeiro, determinação. E em segundo lugar, um projeto. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Proseguimos. A que hora será a cena? ¿Qué hora será el jantar? ¿O qué hora será la janta? ¿A qué hora será la cena? 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 Muy bien. Vamos a la próxima. ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien está con fome? ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien tiene hambre?
¿Alguien tiene hambre? A ver, repítelo otra vez. ¿Alguien tiene hambre? Muy bien. Próxima. Tenemos que conversar sobre eso. 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 Próxima. Leticia tiene 8 años. ¿A Leticia tiene 8 años? Leticia tiene 8 años. Leticia tiene 8 años. Leticia tiene 8 años. Leticia tiene 8 años. Próxima. A Leticia le gusta jugar a las muñecas. ¿Qué sería? A Leticia gosta de brincar de bonecas. A ver. A Leticia le gusta jugar a las muñecas. 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 Perfecto. Vamos a la próxima frase. A ella también le gusta dibujar. A ella también le gusta dibujar. Ella también gosta de diseñar. Eso es dibujar. A ella también le gusta 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 dibujar. Perfecto. Vamos a la siguiente frase. Voy a almorzar con mis padrinos. Sería, eu vou almoçar com os meus padrinhos. Padrinos. Así se dice en español. Voy a almorzar con mis padrinos. 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 Genial. Continuamos. Ya es hora de dormir. Ya es hora de dormir. Tan a hora de dormir. Ya es hora de dormir. Ya es hora de dormir. Muy bien, y si tú eres nuevo por acá, soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online, y este es tu canal Usina de Español, videos de español para que tú finalmente hables español de forma rápida. Pero para esto, suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo video de esta serie de videos que te están ayudando muchísimo. Próxima frase. No tengo sueño. Estoy sin sono. No tengo sueño. No tengo sueño. No tengo sueño. No tengo sueño. Próxima frase. Tengo que levantarme temprano. Sería, tengo que acordar cedo.
Tenho que me levantar cedo. Tengo que levantarme temprano. Tengo que levantarme temprano. Tengo que levantarme temprano. Una vez más, tengo que levantarme temprano. Próxima frase. Compré 3 botellas de agua. Compré 3 garrafas de agua. Repite. Compré 3 botellas de agua. Compré 3 botellas de agua. Compré 3 botellas de agua. Una vez más, compré 3 botellas de agua. Próxima frase. La reunión fue postergada. La reunión fue adiada. La reunión fue postergada. La reunión fue postergada. La reunión fue postergada. La reunión fue postergada. Otra vez, la reunión fue postergada. Vamos a la próxima frase. Mi cuñado canta muy bien. O meu cunhado canta muito bem. Repite. Mi cuñado canta muy bien. Mi cuñado canta muy bien. Mi cuñado canta muy bien. Una vez más. Mi cuñado canta muy bien. Seguimos. Mi cuñada gana mucho dinero. A mi cuñada gana mucho dinero. Repite la frase. Mi cuñada gana mucho dinero. 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 Perfecto. Vamos a la próxima frase. Estoy yendo a la universidad. Que sería, estoy indo para facultad. Estoy indo para universidad. Repite la frase. Estoy yendo a la universidad. A la universidad. Ese a la es lo que en portugués sería a con crase. Repite. Estoy yendo a la universidad. 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 Perfecto. Ei, Psiu, quero te deixar um recado. Aqui no link da descrição deste vídeo tem algo que tem o potencial de transformar literalmente o seu espanhol. Você tem 2 opções. Ou você clica e vê essa transformação ocorrer na história do seu espanhol, ou pode continuar do jeito que você está. A escolha é sua. Te vejo do outro lado. Proseguimos. Muy bien, antes de empezar, recuerda que es importantísimo que tengas tu cuaderno a la mano para que puedas anotar todas estas frases. Sin más demora, empecemos. Frase número 1. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están seus pais? Repítelo. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus padres? Próxima frase. Mi cuñado se llama José. O meu cunhado se chama José. Mi cuñado se llama José. Mi cuñado se llama José. Una vez más, mi cuñado se llama José.
Número 3. Mi ahijada se llama Leticia, que sería mi afiliada, se llama Leticia. Mi ahijada se llama Leticia. Mi ahijada se llama Leticia. Una vez más, mi ahijada se llama Leticia. Próxima frase. Ellos están conversando. Ellos están conversando. Cuidado con la pronunciación. Ellos están conversando. Ellos están conversando. Ellos están conversando. Otra vez, ellos están conversando. Próxima frase. Carlos y Andrea están viniendo. Sería, o Carlos y Andrea están vindo. Vindo es viniendo. Cuidado con eso, ¿eh? A ver, Carlos y Andrea están viniendo. Carlos y Andrea están viniendo. Carlos y Andrea están viniendo. Otra vez, Carlos y Andrea están viniendo. Excelente. Continuamos. ¿Qué pasó ayer? Sería, ¿o qué aconteceu ontem? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Una vez más, ¿qué pasó ayer? Excelente. Continuamos. ¿Qué pasó en la reunión? ¿O qué aconteció en la reunión? ¿Qué pasó 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 en la reunión? Excelente. Mi cuñado trabaja en el banco. Sería, mi cuñado trabaja en el banco. Mi cuñado trabaja en el banco. En él significa no, no banco. Mi cuñado trabaja en el 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 banco. Muy bien, continuamos. Mi hermana trabaja en ese edificio. Sería, miña irmã trabalha nesse prédio. Mi hermana trabaja en ese edificio. 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 Perfecto. Continuamos. Tengo mucha sed. Estoy con mucha sed. A ver, tengo mucha sed. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed. Repítelo otra vez. Tengo mucha sed. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos una pregunta. ¿A qué hora vamos a almorzar? ¿Qué sería? ¿A qué hora vamos a almorzar? Es ¿a qué hora vamos
a almorzar. Repítelo. ¿A qué hora vamos a almorzar? 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 Una vez más, ¿a qué hora vamos a almorzar? Muy bien. Próxima frase, no tengo hambre. No estoy con fome, no tengo hambre. Repítelo, no tengo hambre. No tengo hambre. Una vez más, no tengo hambre. Muy bien. Continuamos. Ayer no fui a trabajar. Sería, ontem no fui a trabajar. A ver, ayer no fui a trabajar. 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 Próxima frase. Ayer no fui a la reunión. Ayer no fui a la reunión. Ontem eu não fui na reunião. Ayer no fui a la reunión. Una vez más. Ayer no fui a la reunión. Perfecto. Vamos a la próxima. Ellos van a cenar con nosotros, que sería, ellos van a jantar conosco, ellos van a jantar con a gente. Repite, ellos van a cenar con nosotros. 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 Muy bien. Se você quer realmente falar espanhol, você precisa de duas coisas. Primeiro, determinação. E em segundo lugar, um projeto. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Proseguimos. ¿A qué hora será la cena? ¿Qué hora será el jantar? ¿O qué hora será la janta? ¿A qué hora será la cena? 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 Muy bien. Vamos a la próxima. ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien está con fome? ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien tiene hambre? A ver, repítelo otra vez. ¿Alguien tiene hambre? Muy bien. Próxima. Tenemos que conversar sobre eso. 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 Próxima. Leticia tiene 8 años. A Leticia tiene 8 años. Leticia tiene 8 años. Leticia tiene 8 años. Leticia tiene 8 años. Leticia tiene 8 años.
Próxima. A Leticia le gusta jugar a las muñecas. ¿Qué sería? A Leticia gosta de brincar de bonecas. A ver. A Leticia le gusta jugar a las muñecas. 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 Perfecto. Vamos a la próxima frase. A ella también le gusta dibujar. A ella también le gusta dibujar. Ella también gosta de diseñar. Eso es dibujar. A ella también le gusta 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 dibujar. Perfecto. Vamos a la siguiente frase. Voy a almorzar con mis padrinos. Sería, yo voy a almorzar con los meus padrinos. Padrinos, así se dice en español. Voy a almorzar con mis padrinos. 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 Genial. Continuamos. Ya es hora de dormir. Ya es hora de dormir. Está en la hora de dormir. Ya es hora de dormir. Ya es hora de dormir. Muy bien. Y si tú eres nuevo por acá, soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online. Y este es tu canal Usina de Español. Videos de español para que tú finalmente hables español de forma rápida. Pero para esto, suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo video de esta serie de videos que te están ayudando muchísimo. Próxima frase. No tengo sueño. Estoy sin sono. No tengo sueño. No tengo sueño. No tengo sueño. No tengo sueño. Próxima frase. Tengo que levantarme temprano. Sería, tengo que acordar cedo. Tengo que me levantar cedo. Tengo que levantarme temprano. Tengo que levantarme temprano. Tengo que levantarme temprano. Una vez más, tengo que levantarme temprano. Próxima frase. Compré tres botellas de agua. Compré tres garrafas de agua. Repite. Compré tres botellas de agua. Compré tres botellas de agua. Compré tres botellas de agua. Una vez más, compré tres botellas de agua. Próxima frase. La reunión fue postergada. La reunión fue adiada. La reunión fue postergada. La reunión fue postergada. La reunión fue postergada. La reunión fue
postergada. Otra vez, la reunión fue postergada. Vamos a la próxima frase. Mi cuñado canta muy bien. O mi cuñado canta muy bien. Repite. Mi cuñado canta muy bien. Mi cuñado canta muy bien. Mi cuñado canta muy bien. Una vez más. Mi cuñado canta muy bien. Seguimos. Mi cuñada gana mucho dinero. A mi cuñada gana mucho dinero. Repite la frase. Mi cuñada gana mucho dinero. 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 Perfecto. Vamos a la próxima frase. Estoy yendo a la universidad. Que sería, estoy indo para facultad. Estoy indo para universidad. Repite la frase. Estoy yendo a la universidad. A la universidad. Ese a la es lo que en portugués sería a con crase. Repite. Estoy yendo a la universidad. 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 Perfecto.